Usted está viendo Noticiero Sucesos. El rastro municipal de Usulután ha recibido la notificación por parte del Ministerio de Medio Ambiente que debe ser cerrado si no establece una planta de tratamiento de residuos. El rastro municipal de Usulután se encuentra en la mira del Ministerio de Medio Ambiente, institución que ha ordenado el cierre de sus funciones si no se cumple con una serie de requisitos, entre ellos la creación de una planta de tratamiento de residuos, situación que fue socializada con los ganaderos que hacen uso de los servicios de este lugar. Por la razón de que deducen ellos de que acá nosotros como empleados y como personas de la municipalidad, nunca le hemos dado el mantenimiento adecuado para que el rastro pueda funcionar. Y esto consiste en que Medio Ambiente nos ha exigido una parte de cosas que son, digo yo, son imposibles a llegarles a realizar porque son cosas que tienen una gran inversión. Por lo menos pienso yo de que la alcaldía, y quizás por esa razón los alcaldes anteriores, ninguno se ha preocupado por estas instalaciones, por mejorarlas, porque son demasiado costosas. Este rastro es acusado de contaminar el río Juana que pasa a un costado del mismo, pero las autoridades aseguran que las aguas que ahí pasan ya vienen contaminadas. Por el sector este del rastro en el río, pues ahí hay desembocadura de aguas hervidas que vienen por lo menos del barrio Candelaria, barrio La Merced, incluso del hospital. Y esas aguas caen al río Juana. Y, o sea que lo que quiero dar a entender que no es solo el rastro que está contaminando las aguas del río Juana. Hay otras instituciones y digo yo, ¿y por qué solo al rastro municipal le echan el ojo de que es el que contamina las aguas? Los ingresos económicos que el rastro genera al mes son mínimos, por lo que asegura su finanza no les permite construir la planta de tratamiento. Pero afirman que trabajan por reducir el nivel de contaminación, ya que tanto las heces, osamentas y residuos de los bovinos son trasladados al relleno sanitario. Informó para Noticiero Sucesos Arnoldo Andrade. En Santiago de María se expone una galería fotográfica del profeta y mártir Monseñor Arnulfo Romero. Una exposición de fotos con diferentes momentos de la vida de Monseñor Romero, su faceta como obispo de Santiago María, también como arzobispo de San Salvador, imágenes del martirio y también la repercusión que él ha tenido en el mundo. El pueblo romerista está a la espera de celebrar uno de los acontecimientos con mayor trascendencia. Se trata de la designación del primer santo salvadoreño. Es por eso que Cáritas, en Santiago de María, en coordinación con la parroquia San Martín de Porres, está presentando una galería fotográfica para que los feligreses conozcan más sobre la vida y obra de este gran pastor. Que el salvadoreño conozca, que el santiagueño conozca a Monseñor Romero como pastor, como profeta y como mártir, porque todavía no se conoce muy bien realmente quién es y la herencia que Monseñor ha dejado a este país. El párroco contó que el material expuesto ha sido recopilado por él desde que estaba en el seminario. También hizo mención del documental que ya se viraliza en El Salvador, de la vida y obra del profeta y mártir, material que será visto por el Papa Francisco el 15 de octubre. El nuevo documental que el Papa Francisco lo va a ver el 15 de octubre en Roma. Allá lo van a estrenar, pero ya en el país ya se está distribuyendo. Entonces nosotros lo vamos a ver aquí en Santiago el próximo viernes a las 6:30 de la tarde en adelante. Es el legado de Monseñor Romero, su aporte al país, su papel como obispo y también como pastor en la iglesia salvadoreña. El religioso hace énfasis que después de la canonización, los salvadoreños asumen un gran desafío. Bueno, eso es un reto, primero porque no es cualquier santo, ¿verdad? No es un santo que pasó rezando, que pasó en un monasterio. Estamos hablando de un profeta que ha llegado a los altares. Estamos hablando de un profetismo que despuntó Monseñor Romero con ese don que Dios le dio de la palabra, de ser la voz de los sin voz. Entonces no es cualquier santo el que van a canonizar. Estamos hablando de un profeta. Si usted desea conocer más sobre la vida y obra de San Oscar Romero, puede acercarse y apreciar la galería fotográfica que ya está expuesta del 10 al 18 de octubre. El párroco de la iglesia Santa Catarina destacó la importancia de la santificación de Monseñor Romero.
gracias a Dios, pues se va a llegar el momento y nos sentimos muy alegres porque hay muchos que quisieron vivir este momento y no tuvieron la oportunidad de vivirla. Gracias a Dios nosotros nos sentimos dichosos porque primero Dios vamos a vivir este gran acontecimiento de la pronta canonización de Monseñor Oscar Adolfo Romero. Y vamos a poder contar también a las nuevas generaciones este acontecimiento tan importante para la vida de la Iglesia. Primero decir que la canonización de Monseñor Romero, primero es un reconocimiento oficial de la Iglesia a la que él pertenecía por su vida, por su testimonio y por su coherencia, por haber ofrecido su vida por amor a los más pobres y a los más necesitados de nuestro país y por haber encarnado el Evangelio, la palabra del Señor en la caridad y en el amor al prójimo. Y eso es lo que vemos en Monseñor Oscar Adolfo Romero, un hombre que vivió la pobreza, un hombre que trabajó por la justicia, por la no violencia, por la paz, para que desaparecieran las grandes desigualdades que existen en nuestro país. Y eso es, queridos hermanos, encarnar el Evangelio, es hacer vida la palabra y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que Monseñor Romero se sale de la Iglesia y llega a toda la raza, llega a todas las culturas, llega a todas las generaciones, llega a distintos pensamientos. Rescatistas buscan víctimas mortales de huracán Michael.